con ese lema abriendo los chicos del Ferrari en el lugar menos pensado. También puede haber felicidad. Ahí están haciendo la apertura, señor Daniel Firpo, lo dejo. En un lugar muy lejano, hace miles de años, cuando nada existía en la faz de la Tierra, el sol asomó por primera vez. La luz esparció vida. La oscuridad se escondió en una grieta profunda que se abrió en la Tierra. Todo estaba creado, menos los hombres. Una mañana, el creador de todo se encontraba recogiendo flores cerca de las claras aguas del río. Sintió soledad y decidió crear al hombre. Cuando vio su tarea culminada, llamó a dos de sus hijos para que custodiaran y gobernaran en paz esas tierras. Y él se marchó a lo más alto del cielo a observar su creación. La vida era fecunda y las tinieblas estaban sepultadas bajo la tierra. Una vez que el padre de todos se fue, ambos hermanos decidieron construir una gran pirámide para que desde su cima pudieran gobernar al pueblo y su naturaleza. Una vez concluida su gran obra y sin nada más en qué pensar ni hacer, ambos se disputaban la supremacía absoluta del reino. Desde entonces comenzó una violenta batalla que hostigó a la tierra. La guerra duró muchos años, mientras que en el pueblo se encarnaba la más letal de las maldiciones. Se despertaron los muertos de ultratumba. La violencia azotó todo. Inundaciones, sequías, vientos arrasadores, fríos y calores intensos. Un clima inhóspito que perduró por siglos. El creador, al ver desde los cielos que su obra se destruía, envió a su hija menor a mediar entre los hermanos. Ella poseía una belleza que todos admiraban y una bondad inigualable. Durante su reinado, transmitió paz al pueblo, castigando a ambos hermanos por su despreciable conducta, condenándolos así a generar vida en la naturaleza que tanto devastaron todos esos años. Con el tiempo, comprendieron su error, ofrecieron disculpas a su padre y agradecieron a su hermana. Su padre aceptó perdonarlos con la condición de que ambos vivieran en paz entre sí y, de esta manera, contagiaran armonía al pueblo. Así lo hicieron. La naturaleza volvió a la normalidad. Se expandió la vida natural y la felicidad fue completa. Pero para que los habitantes del pueblo no olvidaran las penurias sucedidas por las necias e infames peleas de los hermanos, el Creador mandó, durante cierta época del año, una ínfima muestra de lo que había sido la pasada guerra fraternal, creando el invierno. Pero hoy, en un momento como este, el pueblo disfruta de las bondades de la naturaleza, agradecidos sobre todo y llenos de felicidad, en una estación llamada primavera. Del Ferrari. La carroza del Instituto Santiago Ferrari. En la primavera 2012. ¿Dónde están los aplausos de todos ustedes para ellos? Claro que sí. Presentación, primera presentación de la carroza del Instituto Santiago Ferrari de nuestra ciudad. Se disponen las chicas para la coreografía.
Rosa del Instituto Santiago Ferrari. La cuarta de las carrozas que recibimos en esta noche. Vale, 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 vale
Instituto Santiago Ferrari de Varadero. Con volantes y demás.